Empezó en Bernal. Sí, claro. Claro, claro. En Bernal, este mi barrio de infancia. Este un barrio proletario eh, que era, eh, era. Era un barrio eh, típico proletario de, de, de la provincia de Buenos Aires. va, de, de la zona. Clase bo media baja. bonaerense. Clase media. Uh -huh. Clase media y, y Claramente había como una diferencia porque eh, yo vivía en la calle Ramela y Roca, que es justo donde comenzaba una barranca que te llevaba para la zona del río. Uh -huh. Y esa barranca, eh, de alguna manera, iba como lentamente llevándote a una zona donde había un clase más baja, donde había gente, uh -huh. digamos, en condiciones más... este. Humildes de, de, de vida Y mi viejo era este, Un empleado de un frigorífico Era corredor, vendedor Y mi vieja era una ama de casa Y ninguno de los dos tenía un vínculo con Y tampoco tenían antecedentes familiares ¿Y tenés claro cuál es el clic que produce en, ah. en tu gusto tirarte a eso? Eh, eh, a los ocho años se eh, fallece mi viejo Yo soy hijo único Sí y a los ocho años muere mi viejo y después que mi viejo muere, ahí en el barrio había, había una profesora de piano y yo andando por el bar en bicicleta y qué sé yo, siempre escuchaba el piano. Eh, y un día le dije a mi vieja, después que falleció mi viejo, le dije, quiero estudiar el piano. Entonces mi vieja fue y me, me llevó a estudiar el piano y empecé. Y ese fue mi primer contacto con, con un instrumento musical. Eh, seguramente debe haber sido como una suerte de refugio ¿no? De, 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 algunos, de algunas cuestiones. Y después nosotros nos mudamos a la capital, así que tuve que dejar el piano, no te, yo no tenía instrumento, y a los 15 años, un poco motivado por el auge que había en aquellos años del jazz tradicional, sí. eh, estamos hablando de. Eso década del. fines de 50. 50. Sí, este, 60. Había un auge del jazz tradicional en Argentina con muchos grupos. Eh, ¿Las la, la Big Band? Que no les... eran era... Big Band, no eran grupos de, de, de Hot Jazz y de Dixieland. Que, por ejemplo, el Georgian Jazz Band, que era el grupo donde tocaba el Faz Fernández y Néstor Astarita. Ajá. Eh, estaban los Swing Timers, donde tocaba eh, que yo, Jorge Navarro, Ajá. el Negro González, que falleció hace poco. Sí. Eh, y mm, los Picking Up Timers, Era, eran grupos así que tocaban este, la música norteamericana de la década del 20-30. Sí. Y, y esa música me apasionó y a raíz de eso, este, y porque yo ya había visto de chico la, la película La vida de Benny Goodman y me había quedado como muy metido el, el, el clarinete. Sí. Y además como yo mi familia es, es eh, judía, yo soy de origen judío, eh, la música judía también tiene mucha cosa del clarinete. Entonces ese sonido a mí me, me, me llamaba la atención. Y a los 15 años le pedí a mi vieja nuevamente que quería estudiar música, que quería estudiar el clarinete. Entonces mi vieja este, me compró un clarinete muy barato y me acompañó lo de un profesor. Más económico que el piano seguro. Sí, pero el piano no llegamos. Entonces, a llegamos, no, 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 me no, en ese momento. O sea, ¿Y mientras el, el colegio secundario? Mientras el colegio secundario, pero mal. Yo era sí, muy... Te, veo veo, la, veo ¿no? la cara. Sí, me un falta pésimo, pésimo. Lástima que no sea televisión no, la no, cara no, que Pésimo estudiante, pésimo estudiante porque... Yo creo que tenía que ver un poco con esta con, es, con esta cosa de mi vida un poco complicada que me ponía como... como ausente en algún sentido de muchas cosas, ¿no? O sea, esta cosa de... De haber perdido a mi hijo tan chiquito, y además mi, mi vieja se empezó a enfermar, y entonces yo muchas veces me quedaba solo con mis tíos o con alguna señora. Entonces todo esto me llevó a, a una situación así de mucha. Eh, de, de ser un adolescente muy introvertido, y yo creo que encontraba un poco en esta posibilidad de la música como un, como un refugio, ¿no? Como un espacio. Bernardo, sí. el. el primer salto que encontrás después de haber incorporado el clarinete y que la música se incorporaba a tu, a tu, a tu radio de gustos? ¿Cuál es? ¿Ahí sigue ya la cueva de Puyredón o hay, o hay un proceso antes? No, el proceso tiene que ver con un proceso interno mío respecto de mi evolución junto con... Junto no, sino en el sentido de la evolución de... De ir este, pudiendo entender este corrientes de la música de jazz más modernas. Eh, yo empecé con el clarinete, ya, como te dije, muy este, eh, influenciado por la cosa del hot jazz y del Dixieland. Pero después me, me empezaron a gustar corrientes más modernas del jazz. Y un día escuché a Wayne Shorter este, con un grupo que era el grupo de un baterista legendario que se llamó Art y los jazz messengers, y ahí tocaba el wine shorter, y cuando escuché ese sonido de wine shorter dije yo quiero tocar este instrumento, y ahí me compré un saxofón. Entonces con el saxo, eh, además de esta pasión por el jazz y eh, estar tan compenetrado con esta música, empezaron a surgir algunas propuestas que tenían que ver más con, con el rock, con la formación de, algunas, de algunos grupos medios de barrio, de rock y eso. Y me empecé a relacionar, y, y a raíz de eso fue que eh, me empezaron a llamar de, de algunos lugares que tenían un, un aspecto más profesional. Concretamente, vos me preguntabas por la escuela secundaria. Yo en algún momento empecé a estudiar de noche porque empecé a laburar de día. Uh -huh. Yo empecé trabajando a los 16 años ya, empecé a trabajar como cadete en Bonafide. Andaba con la bicicleta por la calle repartiendo café y, y chocolates y caramelos. Y además de, era un laburo bastante duro porque había que limpiar todo el local y, uh -huh. y cargar las, las bolsas de café, en fin. Este, y después de eso, un tío mío, ya a los 17 creo que fue, me hizo entrar en, en IBM, uh -huh. eh, que eran los albores de la computación. Era la época en que una computadora era grande como esta sí, habitación. Hemos ¿sí? visto hoy la prehistoria. Claro, claro, totalmente. Pero para un joven era entrar en un lugar con un futuro increíble, pero no evidentemente no era, no, para era mí. tuyo no no no, no más vale este no. y yo entré a trabajar ahí como ascensorista y después me pasaron como cadete de administración de ventas esta anécdota ya la conté alguna vez pero es este bastante interesante porque cuenta de alguna manera algunas cuestiones que tienen que ver con con el designio con el destino con uh -huh. cómo las cosas se dan este y yo me iba todas las noches a escuchar música, era la cueva no la cueva de Puerredón, la cueva del rock, sino la cueva anterior que se llamaba la cueva de Pasarotus, que estaba en el mismo lugar físico en la calle Puerredón y Juncal. Y entonces claro, me acostaba todas las noches tarde y me levantaba tarde, mi tarjeta de fichar siempre estaba en rojo. Y yo era un despelotado. Y entonces este después de algunos apercibimientos, ah, para esa época yo empecé a tocar con un grupo de barrio, de Palermo, que me vinieron a buscar, este, y empecé a tocar en, la, en el programa Escala Musical, en televisión. entonces oh, mira. Entonces, este, después de algunos apercibimientos, un día llego un lunes... Apercibimientos justificadísimos. Absolutamente, cierto. absolutamente. <laughs> entonces, llego, llego a, al trabajo, y una compañera me dice, Baraja, te está llamando Antonioni, que así se, llama, se llamaba el gerente. Un tipo Macanudo, el que tengo el mejor de los recuerdos, era muy agradable persona. Este, y entonces entro a su oficina y me dice, siéntese baraj, entonces el tipo me empieza a hablar y me dice, mire, ayer lo estuve viendo en la televisión, este, con el grupo ese con el que está tocando, y dice, muy bien, eh, lo felicito, me dice. Este, y lo vi tan contento. No sé. Y acá no lo veo así contento. Así que lo voy a echar, me dijo el tipo. Y me echó. Y para mí fue, fue un baldazo de hielo directamente, porque para mí era una responsabilidad muy grande. Porque era la época en que uno trabajaba, más en el caso mío, que yo vivía solo con mi vieja, y agarraba el sobre. Yo agarraba el sobre de mi sueldo. ¿Y así como me iba, primero me iba al centro cultural del disco. Me compraba un Long Play. Ah, mira. Él me compraba un long play y después iba y llevaba el sobre a mi vieja. Y después mi vieja me daba para mis gastos y qué sé yo. Pero era un dinero que hacía falta. Total que me pasé como 15 días yéndome de mi casa, haciendo de cuenta que me iba a trabajar, porque no me animaba a decirle a mi vieja que me habían echado. Era todo un drama. Por último, no se podía sostener, le tuve que decir. Así es que fue una circunstancia... Eh, mmm, traumática en su momento pero muy afortunada porque no habrá pasado un mes que yo estaba en mi casa y aprovechaba a estudiar el, el saxo todo el día porque tenía todo el tiempo para mí que me, me llaman me golpean la puerta de casa digo golpean porque era una casa con esas con llamadores esos uh -huh. y entonces este, voy a atender y aparece un señor que me dice vos sos Bernardo le digo sí este, mira dice yo soy el representante de Jackie y los ciclones que hoy en día es como si te golpeara la puerta no sé representante de Fitopaes, viste o de no sé de un tipo así que trabaja mucho este le digo ah bueno mucho gusto me dice mira nosotros estamos reestructurando el grupo te vimos tocar en la tele y, y queremos poner en la tele no sí. desde, el, de, desde el gerente de, sí. de IBM hasta sí. que te tocan la puerta sí. y así que te queremos incorporar en el grupo Así que de la noche a la mañana me convertí en profesional y con un trabajo que multiplicaba varias veces lo que yo ganaba en IBM. ¿Y la cueva de Sandro cuando llega, donde lo conoces a Sandro? Porque y... La primera es la sí. que dijiste de Puirre. Claro, claro, es la misma. El lugar físico es el mismo. Sí, el pero es el nombre cambió. Claro, porque era primero la cueva de Pasarotus y después quedó solo la cueva. Y antes la cueva de Pasarotus era eh, una, un lugar de jazz. Uh -huh. Y ya después la cueva era un lugar donde se tocaba rock este, ya no se tocaba jazz, o, o circunstancialmente uno podía tocar algo, pero era básicamente un lugar de rock. Y yo después entro a trabajar ahí, no sé, ya tendría veinte años punto. más o menos. Ah. ¿sí? ¿Era de Sandro? No era de Sandro. Sandro en un momento eh él eh, se asoció ahí con el dueño del lugar y él la regenteaba, era como era su, su lugar. Sí. Este, sí, él estaba todas las noches en ese lugar. Sí. ¿Cómo Sandro? ¿O era que había dejado los de fuego? ¿Te acordás? Que primer... Sí, fue en ese momento prácticamente, cuando él estaba separándose de los de fuego, al punto tal que, que yo estando trabajando en ese lugar con un grupo estable, Sandro nos propone de armar el, ese grupo como el grupo de acompañamiento de él. Uh -huh. O sea que después que se separa de los de fuego eh, nosotros entramos a trabajar con él, eh, que digo nosotros era un cuarteto este de guitarra bajo batería y, y saxo y ahí empezamos a trabajar con Roberto sí y después vendría fabio y después de algunos años de trabajar con Roberto me proponería tocar con fabio cuando Fabio había pegado ese boom impresionante que era este figura número uno. Y a mí me parecía muy interesante el cambio, que eso era como pasar del Barça al Real Madrid, ¿viste? o uh -huh. viceversa. Uh -huh. Y bueno, y entro a trabajar con... ¿Cómo, con... ¿cómo recordás esa época? Eh, pero no, no esa época, discúlpame. ¿Cómo recordás a, hoy a Sandro y a Fabio? La, la, a ver, el, el poder verlos hoy. Además, no laburaste digamos poco con cada uno porque no. con Sandro estuviste como cuatro años, sí, sí, casi cuatro años sí. y, con, con y con Fabio, Fabio un año. bueno no sí. es poco tiempo no, digo no. en la suma de ambos no, no, claro. cómo los recordás hoy a ellos dos sin ser eh, tratando sí. de ser lo más objetivo posible sí sí, sí bueno eh, los dos eran impresionantes en el escenario como cautivaban a la gente no de maneras diferentes eh, Roberto Roberto era de alguna manera como un personaje que él él vivía su personaje no era como una especie de presley y, y tenía como una cosa armada en el escenario además de su figura y su carisma y su voz y su modo de comunicarse y todos sus movimientos eh, era como una cosa que de alguna manera a él le salía pero que él usaba eso no él, él era como que tenía ese personaje un poco como armado uh -huh. él era como que jugaba a Presley sí. este esto desde el punto de vista de la, la puesta en escena no esto yo estuve reflexionando hace poco respecto de esto porque eh, me llamaron para tocar en en, en la casa del bicentenario sí. en un ciclo eh, homenaje a Leonardo Fabio sí. y entonces eh, estuve viendo videos de Leonardo algunos estaba con Sandro también sí. y entonces Pensaba respecto de esto, ¿no? Y cuando lo escuchaba a Leonardo, que era un tipo que cuando se subía al escenario se ponía muy nervioso, tomaba agua siempre y tenía esa cosa y esa potencia también, ¿no? Y, y tanto uno como otro eran como muy cautivantes, pero la sensación que me queda así a la distancia ¿Eh? es que en Leonardo había una cosa un poco más profunda, ¿no? En cuanto a la expresión. Como que era una cosa más este. Eh, auténtica, auténtica. Uh -huh. sin desmerecer lo de roberto que era increíble no porque él se subía al escenario y además de los dos y sobre todo de roberto con el que tuve más vínculo personal eh, guardo un recuerdo extraordinario como no, persona. Humano, ¿no? todo el mundo dice, como persona. Yo, yo, lo llegué a conocer en los, sí, sí. en los últimos años, y perdón la autorreferencia, pero me dio, no, 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 sí, me así, dio la sensación sí. de un muy buen tipo. Sí, muy buena persona, un tipo muy generoso con sus amigos, con su gente que quería. Después de Fabio viene la génesis de alma y vida. Hace poco estuvo Mellino, hicimos ah, una nota sí, sí. como esta de lo que no hablé con Mellino. Es de algo que me enteré leyéndote a vos, Ajá. que es esto de que el tipo no quería saber nada con no cantar en inglés, ah, sí, eso dice por ahí en algún lado. Sí, ah, te conoces, el... Uy, han rastreado. Sí, profundo. Sí, sí, hemos rastreado <laughs> profundamente, y he leído las peleas que tuvieron con él porque el tipo solo quería cantar en inglés, sí. Y que lo termina saldando la madre de él. Sí, sí, totalmente. Porque el tema es así cuando Fabio resuelve parar. Sí. Este, esto fue en el verano del 70 creo sí soy a fines del 69 nos comunica que va a parar porque no sé si va a filmar una película entonces venía un lapso de tiempo importante donde no íbamos a tener trabajo entonces nosotros que ya teníamos una buena química como grupo y que ya nos conocíamos inclusive de la cueva y de mucho antes de, de tocar con Leonardo por ejemplo con el guitarrista con Juan Barrueco nos conocemos desde que yo empecé a estudiar música a, a los 15 años nos conocimos 16 nos conocimos con Barrueco o sea que mucho antes de Fabio y con Mellino también así que eh, decidimos quedarnos armados como grupo y ya Habían algunos grupos en ese momento que estaban empezando a sonar, que yo había escuchado, como Almendra, como Los Gatos y que a mí me habían producido como un atractivo muy particular fundamentalmente por la posibilidad yo que venía de la cosa del jazz, uh -huh. por la posibilidad de comunicación con la gente desde los textos y la posibilidad de hacer una música que fuera interesante, que me entusiasmara, que me gustara, pero que además tuviera esta posibilidad de acceso al gran público. Cuando uno hay cuando hay una canción y la posibilidad de desde la canción decir algo, este es un elemento muy importante de comunicación. Entonces, yo lo pensaba de esta manera. El punto tal que cuando resolvimos quedarnos juntos, este yo ya tenía el nombre del grupo. Porque yo ya tenía, yo ya venía pensando en una banda con estas características. Y con la posibilidad de que alguien cante en castellano, con lo cual eso era algo innegociable para mí. Y entonces este eh, cuando, cuando pensé el nombre, yo me escuchaba mucho a Bloodsuit and Tears, el, mm -hmm. un grupo norteamericano. No, ¿Bloodsuit and Tears? Bloodsuit and Tears, perdón por la mala pronunciación. Blood, no, no, tears. no, porque se agregaba sí. un. Sí, sí, Bloodsuit and, and Tears, término. que era sangre, sudor y lágrimas, aquella sí. famosa frase de, de, de Churchill. Entonces, yo pensaba, el día que arme la banda, este, me, empecé a pensar un nombre que de alguna manera representara este espíritu pero que correspondiera a, un, a, a nuestro léxico, este, que fuera un lugar común, una frase hecha, pero que correspondiera a, a, a nuestra manera de expresión. Ah, mira, y pensando y esto, alma y vida. dije, alma y vida, esa, esa es la frase. Esa es la frase, alma y vida. Y me, tenía el nombre, pero no tenía la banda. Este, entonces, cuando resolvimos este, quedarnos juntos, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Y yo tímidamente dije, mira, yo tengo uno pensado desde hace tiempo. Bueno, dale, decilo. Nadie había dicho nada todavía. Y entonces tímidamente yo digo alma y vida y se hizo un silencio y todos se miraron y Mellino dijo ya está ese es el nombre y quedó o sea siempre es un aspecto muy de mucha discusión ¿no? el nombre de un grupo no te conté lo de lo de Mellino con el inglés empezó la discusión porque él quería cantar en inglés porque venía de, de un grupo que se llamaba Los Season y él tenía toda la cosa bitleana, y quería cantar en inglés unas discusiones, varios días discutiendo y no se podía resolver. Y un día discutiendo en la casa de él, su mamá, en un momento que él se fue al baño, este, nos dice, chicos, vayan, <laughs> vayan tranquilos, yo voy a hablar con Carlito. Y efectivamente la madre lo convenció. Como vos decís Baraj Y es, Primero pensás en Saxo, está bien Pero además es Baraj Barrueco O es Vitale Baraj González sí, sí. Salen o los dos sí, O, los, o tres. los tres de Correa, ¿está bien? Sí, sí, claro ¿Eso alguna vez te trajo o te trae ¿Cómo le llamaríamos? No problemas de identidad, obviamente Porque tu apellido está ahí, pero La sensación de Puta ¿Por qué siempre con otro con otros dos? No, 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 no me pasa eso. No, no, no lo pienso. Eh, he reflexionado respecto de esto en el sentido de que algunas situaciones que fueron exitosas han sido como compartidas. No, no no he tenido yo un proyecto que diga, bueno, este es mi proyecto y tuvo la relevancia que a lo mejor tuvo lo del trío. Sí pero bueno lo vivo como una cosa que sé yo no sé producto de las circunstancias o de vaya a saber qué cosa, no yo estoy muy feliz de haber formado oportunamente ese dúo con Barrueco con el cual me asocia muchas veces o sea como que sale como una marca registrada Barrueco es mi hermano con lo cual está maravilloso y por otro lado lo del trío que fue una de las etapas más felices de mi vida profesional uh -huh. desde el punto de vista musical por un lado desde el punto de vista de la trascendencia también este no eh, es muy frecuente que me digan baraj el del trío está siempre estoy siempre como asociado pero bueno eh, eh, no 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 me no me no me desvela ¿no? y ahora que estás realmente como como solista y además incursionando en el canto qué sentís que evolucionaste respecto a esas etapas o que es otra cosa completamente diferente no es otra cosa es otra cosa no eh... no esto del canto es muy nuevo en realidad no es tan nuevo lo del canto en sí porque ya hace unos cuantos años que, que estoy estudiando sí. y tratando de mejorar eh, muy nuevo eh, eh, digamos la inminencia de la edición de un disco donde yo canto porque justamente eh, en esta semana prácticamente termino de mezclarlo el disco, que ya cuando el disco ya está grabado, la mezcla es la última etapa y después se masteriza. Esta semana es literalmente esta semana. Esta semana, sí, sí, vos? sí. Sí, sí. Eh, tengo estudio de grabación este mañana jueves y viernes y ya creo que con eso termino de mezclar el disco. Después se masteriza y después hay que sacarlo. Y el tema, ya que también estamos allí de, de poder editar, es, es que es producción independiente, corre por cuenta propia. Sí, sí, es una producción. ¿Cómo independiente. ¿Cómo te llevas con ese mundo ahora, con el mundo de no las disqueras? ¿Cómo trabajar el tema en, en las redes? Sí, supongo que bien. Yo hace bastante que no saco un disco, uh -huh. este y ahora eh, esto, este disco que me tiene como muy entusiasmado porque es una cosa absolutamente nueva, porque es un disco donde toco el piano y canto, donde hay muy pocas cosas de saxo, hay tres intervenciones de saxo muy breves, así como un color, pero básicamente toco el piano y canto eh, con composiciones mías, letra y música. Salvo dos que son letras de dos amigas, el resto son letras mías uh -huh. y, y con un lenguaje bastante tanguero, si se quiere. Y para mí es como una, como una situación muy enriquecedora desde el punto de vista del entusiasmo que me produce y como un desafío también, porque me tengo que acostumbrar o me, me, tengo, me tengo que ir pensando en esa escena de subirme un escenario, sentarme en un piano, tocar y cantar, que no es lo que hice toda mi vida. Pero a ver. Si le preguntas a un jazzero, sí. si vos sos músico de jazz, sí. el tipo diría que no. Sí, seguramente. Bien. Si le preguntas a un tanguero, sí. si sos de tango, el tipo diría que no. Sí, es probablemente, sí. Ajá. Si es un Ese... tanguero ortodoxo, así. Está bien. Ese, ¿qué le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos? Quise decir. De... Eclectismo. Sí. Te jode. Esa discriminación. Esa discriminación. Bueno, porque vos has dicho alguna vez, en alguna nota, que no formas parte de los guetos de la música. Uh -huh. El gueto del jazz, el gueto del tango. No sé si aún hoy se podría hablar del gueto del folclore, pero ponele. Uh -huh. Pero volviendo, ¿te jode eso? Eh, no. ¿Te jode eh, en dos sentidos? Sí. Si en lo personal te jode. Y si pensás que en lo profesional te pudo haber jodido, no, eh, no, 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 no me jode. En lo personal no me jode porque yo estoy haciendo lo que me gusta hacer. Yo estoy siendo consecuente con mi propio deseo y eso para mí es un móvil fundamental y con eso ya me siento más que justificado. No tengo que darle explicaciones a nadie si lo que hago es tango, jazz o, o ¿qué sé yo? Este. Y por otro lado en lo profesional creo que tampoco porque siempre hay un público. Yo creo que eh, una, una, una de las grandes maravillas que tiene esta vida es que uno hay espacio para todo el mundo, que todo el mundo puede encontrar su propio espacio y desarrollarse dentro de ese espacio. Estar pensando que desde lo competitivo alguien te puede cagar algo, cuidando una quinta que no sé qué es, me parece una pavada, viste. Yo creo que en la medida que uno tenga una propuesta clara y un deseo de llevar un proyecto adelante, siempre que ese proyecto tenga sanidad espiritual, uh -huh. seguramente encontrará un buen camino ¿no? y vos sí tenés tu autodefinición como qué tipo de músico sos o sos músico y se acabó para vos yo soy músico he, he participado de tantas propuestas de distintas de distintos géneros y siempre estoy abierto a seguir participando porque me invitan. Muchas veces gente joven que me invita a cosas que me llena de satisfacción a tocar en, en cosas que están en distintos géneros y me encanta eso no 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 me, no no, me, no no es algo que me tiene sin cuidado de todos modos yo creo que este material nuevo tiene una línea definitivamente tanguera este hay algún algún invitado como Rodolfo Medero, por ejemplo, en el disco uh -huh. que, este y bueno, hay unos cuantos músicos que tocan, este, Fernando Galimani en contrabajo, está mi hijo Marcelo en batería eh, Patricio Villarejo que es un chelista muy prestigioso gran músico también este, en chelo eh, bueno, músicos que con formaciones diversas eh, he ido armando estas composiciones propias, que algunas definitivamente tienen un sentido marcadamente de tango o de milonga, y algunos otros tienen un sentido más cancionístico, pero que en definitiva ya en el fondo algo de lo que yo canto, de la expresión, tiene un dejo tanguero, ¿no? tanguero, además, además de haber hecho milonga Relativamente, relativamente, porque no no, no, no no reniego tanto de una cierta modernidad del tango que pasaba por esa cosa más melancólica y más eh, no no eh, pero me encanta, por supuesto, aquella cosa aquella cosa de la rabal, esa cosa canyengue. Claro, lo insane. que rescataba Borges eso me parece que no debe faltar en un tango, no, esa es un, como una cosa muy esencial. ¿Por qué el jazz no es masivo? Acá dejemos grado, ¿viste? si le preguntas a los yaceros te van a decir que de tango, si tú estás tanquero te van a decir que de jazz. ¿Por qué el jazz no es masivo? A mí me parece que la música popular sí. de la década 30, 40, 50 hasta sí. estos días sí. se ha ido degradando. ¿En qué y, sentido? En el sentido que la música que la, que, la, a la, que la gente tiene que escuchar, digo tiene que escuchar porque de alguna manera es la música que le ponen en los medios, la música que prendes la radio y de repente te está sonando cosas que. La, la música que te imponen. Que te imponen, claro es una música que ha ido facilitando la la digestión de la escucha como como hablamos de que del chingui, -chingui. del chingui -chingui, o de o de la cumbia más este menos original más más o de la qué se más llama berreta. más berreta música que 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 es muy simple que no tiene eh, por un lado no hay una poesía metafórica y por otro lado eh, armonías son muy simples y melódicamente no hay ninguna riqueza entonces, si vos comparás... Y eso no, no siempre fue así. ¿Marcás muy claramente? No, sí. años? ¿30? Bueno, 40, ¿De los 50, 50 para acá? De los 50 para acá, de a partir de los 60 para acá, te diría. Porque, qué sé yo? yo, cuando era chico, yo nací en el 44. Sí. O sea, que cuando yo era chico, ponerle que tenía 10 años, sí. en el 54, sí. yo me paraba en el cordón de la vereda de mi casa, me sentaba ahí, y veía a los vecinos, viste, que venían del laburo y todo, silbando o cantando bien... Y melodías que eran difíciles de silbar, y de y tangos que eran difíciles de cantar, y que si vos hoy en día te, ana te pones a analizar esa eso que ese tipo estaba cantando, son de una poética maravillosa. Y hoy en día. Y hoy eso... no te lo podés imaginar est estarte sentado en el cordón de la vereda, viendo pasar que alguien sirve algo no, no, eso... hermosamente complejo o, claro. más, uh, o menos chingui -ching. sí Sí, sí. Es más, casi te diría que. El, el hábito del silbido definitivamente se perdió. Y el del canto callejero también. Es muy difícil. La gente ya. A mí me ha pasado. que no había reparado en eso? Sí. Qué interesante. A ver. A mí me ha pasado de subirme un taxi. Yo tengo el hábito de silbar desde siempre. no Y de repente así pensando cualquier cosa es silbar. Y el taximetrero darse vuelta y decirme. Qué bueno eso que está silbando. Usted sabe que ya nadie silba acá. Es un sí. dato, ¿eh? Sí, sí. Sí. bueno y entonces a partir de ahí eh, me perdí porque de... habíamos arrancado con el jazz porque ah, el jazz o okay, qué hipótesis no bueno el porque jazz el jazz es demasiado. una música muy rica desde el punto de vista armónico desde el punto de vista de, de sus eh, tejidos melódicos y entonces este no es de fácil percepción por otro lado tampoco sería la música que desde lo cultural nos corresponde específicamente uh -huh. este con lo cual este es una música maravillosa muy hermosa eh, llena de riqueza, con una historia increíble, y que acá también hay un fenómeno raro, que por supuesto que no habla de lo masivo, no porque lo masivo es otra cosa. Pero si vos vas a un concierto, yo he reflexionado respecto de esto, porque yo digo, ¿dónde está, dónde está toda esta gente? Porque vas a ver un músico norteamericano que viene. Hablamos de One Shorter, que lo fui a ver al Gran Rex, estaba el teatro que estallaba, y bien que fuera así, porque el, un grupo increíble y él. El... <coughs> o tantos otros que vinieron y vos decís si acá hay tres mil personas viendo sí. esto que es bueno una cosa súper importante y yo de repente eh, un día toco notorios con un cuarteto de jazz y por, por ahí ni lo lleno por ahí no, van treinta personas las otras dos mil novecientos este no se enteraron no sé no les llamó la atención o cincuenta de esas querés decir claro de claro claro entonces digo es, es curioso, ¿no? Como este fenómeno del jazz también cautiva como una suerte de, de elite, un poco. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, no me sale la palabra, pero no hablo bien de ellos, lo que quiero decir. Eh, no, como que mucha gente va porque queda bien ir a, 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 a escuchar esos conciertos por ahí. Eh, Ojo, esto no pone en juicio a nadie en particular. Me parece que haciendo un análisis de esa situación, si hay 3.000 tipos que están dispuestos a pagar una entrada carísima para ver un espectáculo de jazz, eh, los boliches de jazz, cuando tocan los grupos de jazz, tendrían que estar rebalsantes. ¿Hay cantidad de boliches de jazz? ¿Hay, hay cantidad de boliches como para que pudiera consumirse más? Por lo menos acá en Buenos Aires, digo. Pues hay algunos. Yo estoy un poco out. Porque no estoy. Fuera de ese circuito, sí, digamos. Sí, 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 no estoy muy Estoy como más cercano al tango en ese sentido, desde el punto de vista de, la, de mi escucha y desde el punto de vista de mi actividad. A mí me gusta mucho también bailar tango. Eso no dice ahí, ¿no? En, el, en la, en la claro. que tengo. No, esa no la tengo. Ah, Se lo voy a recriminar claro. a la productora. ¿Te gusta mucho bailar tango? Sí, sí, me gusta muchísimo. Y bailo bien. Bailo bien y lo disfruto mucho. Y entonces voy a la milonga y estoy ahí muy en contacto con esa atmósfera muy tanguera. Te quiero aprovechar para hablar de la personalidad de los instrumentos. El saxo, yo no sé si la pregunta es una, una cursilería o un lugar común, pero yo supongo que hay distintas personalidades de los instrumentos y sí. distintas distintas ductilidades respecto de lo que ofrece un instrumento. Sí. Eh, el saxo, ¿qué... qué qué alcances tiene en ese sentido, si lo crees esto periodísticamente no se hace, se puede ver por la negativa, que no te ofrezca yo que sé, el clarinete o la trompeta, ah, ¿se entiende? sí sí, no yo creo que el saxo es un instrumento con una gran versatilidad y que tiene la particularidad contrariamente a otros de ofrecer al ejecutante la posibil una posibilidades tímbricas muy diversas, por ejemplo si vos te sentás en un piano eh, desde el pianista más este, eximio sí. hasta un pianista mediocre se va a sentar en el piano y claramente vas a decir eso que está sonando es un piano, ya sea sí. que lo toque uno o que lo toque otro. En el saxo pasa que lo, eh, podés lograr tímbricas tan distintas que alguien que no, que no conozca qué es eso podría decir no, son dos instrumentos distintos. Porque se pueden conseguir este timbres muy diversos. Eso es una característica del instrumento. La otra es que mmm, tiene como una como una como una voz muy humana, ¿no? Me parece como una voz este, que eh, eh, se arrima bastante a la expresión de la voz humana eh, por las posibilidades técnicas y por la particularidad sonora y es un instrumento también que admite una dinámica muy grande porque puede sonar con un volumen tronador o puede sonar lógicamente desde un, desde un instrumentista con una buena técnica uh -huh. a un volumen este lo que sería técnicamente en piano tres p que serían tres pianos que sería tres veces piano muy muy pianito ¿no? muy muy bajo volumen este esas son posibilidades del instrumento que son le otorgan digamos esa particularidad eh, muy rica creo es un instrumento que si vos tenés la capacidad podés convertirte en un en un instrumentista muy expresivo de todos modos esto de todos modos aclaremos que esto no es patrimonio solo del saxo porque cualquier instrumentista que tenga esa condición de ser respecto de cualquier instrumento, de cualquier se instrumento, instrumento se lo saca, lo va a lograr o siempre. sea no hay un instrumento par se superior a no 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 está bien no, el saxo sí. es el mejor pero digo no no sí la, la, la película de, de de Fellini sí a vos te marcó alguien en particular como instrumentista por, por ahí mencionaste a Wayne Shorter sí Wayne ¿no? Shorter John Coltrane fue un tipo que me, me ha gustado muchísimo siempre me Pero hasta el así. punto de decir que te marcó en algún punto sí y después este eh, otros otros Músicos, digamos, que de alguna manera surgen de, de Wayne Shorter, como el gato Barbieri Ajá. y otro, el noruego Jan Garbarek que son tipos que me gustaron mucho siempre por, por su expresión, por tener una sonoridad muy clara y una expresión muy intensa. El gato es un um, grosso, ¿no? Porque es un tipo que logró una personalidad única, que también es otra cosa difícil de lograr, ¿no? Que alguien te escuche y diga, ah, mira, este está. Este es el gato Barbieri. Ah, claro. Y él lo logró, además, una carrera impresionante. Eh... ¿Y en el tango? ¿O respecto del tango? Respecto del tango me gustan muchas muchas cosas, me gustan del tango. Me gusta, bueno, Troilo, las orquestas de Troilo, la orquesta de Pugliese, me, me maravilla bailar Pugliese, por ejemplo, este y escucharlo, claro. Que además yo cuando bailo escucho, porque no puedo evitarlo. Cuando bailás escuchás. Claro, claro. Porque algunas ocasionales compañeras de tango me dicen que le gusta bailar conmigo porque bailo con la música. Entonces yo en broma le digo, claro, yo bailo con partitura. Es como que yo, como ya conozco el arreglo de lo que estoy bailando, de alguna manera puedo seguir desde la dinámica del baile la dinámica de la música. Cuando es piano, cuando es fuerte, cuando acelera, cuando retarda. Y todo Perdón, es... pero me sale a decir. no sí. estamos viendo con el operador. Sí. Eso es un quilombo, te sale naturalmente. O sea, está con una mina bailando. Sí. Y estás pensando. Sí, absolutamente. En, sí. en el arreglo. Sí, sí. Porque estoy bailando con la música, como debe ser. ¿Y ¿verdad? nunca te desconcentra estar en las dos cosas? ¿no? no, no, al contrario, no. No, no. Ah, mira Muy interesante. Sí, Muy interesante. Sí. No, es que se debe bailar así, yo creo que. Uno de los aspectos. Bueno, no todos los que bailan saben de música. No, pero, pero sí tienen un oído musical. Se supone que alguien que baila más o menos bien es porque tiene un elemento esencial que lo tiene que tener sí o sí, que es el ritmo. Sí. Porque cuando ves, ves a alguien en la pista que está bailando fuera de ritmo, decir esta persona le falta oído rítmico, porque está, no está llevando el pulso del tempo de lo que está bailando. Entonces ahí ya estamos en un problema, porque ya, si te falta eso, ya es como arrancar desde un lugar muy muy complicado que también se podría resolver, porque todo se puede resolver, pero eso ya es un pequeño problema este, y la otra cosa es que yo creo que al, el, la gente que enseña a, a bailar tango, sí. además de enseñarle las cuestiones que tienen que ver con el movimiento, con la manera de caminar, este, con algunos pasos que se pueden hacer, algunas figuras. Eh, fundamental el tema de escuchar la música, porque además el tango tiene esta cosa que en general no tiene siempre la, una marcación rígida, sobre todo si bailas Pugliese, que es el rey, de, el las rey cosas, de los rubatos y de las cosas. Pero eh, bailar con la dinámica de la música, ¿no? Bailar... Y vos decís que eso muchas veces no se enseña, creo interpretar. Y, sí, muchas veces eso no se enseña. Sí. Decime quién sos vos, Baraj. Eh, así no vas eh, bueno <laughs> bueno yo soy un poco todo esto que te acabo de contar eh, bastante todo esto que te acabo de contar además este creo ser un individuo eh, libre afortunado un, soy un agradecido a la vida por lo que por las cosas que me dio y y Siempre he tenido la la posibilidad de, de elegir lo que quiero hacer y eso me me otorga como una tranquilidad y una calma interior y y bueno no sé no quiero hablar mucho más de mí en el sentido de que no sé este a veces no 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 sé si está bueno hablar bondades de uno mismo no es mi tampoco es mi manera pero creo que esto esto me resume que soy un agradecido a la vida por todas las cosas que ella me dio